Hola muchachos, sean bienvenidos al canal otra vez, a hacer otro tipo de videos donde podamos hablar más directamente, donde ya no tenga que hablar y enumerar ciertos autos o ciertas tendencias, sino darles mi punto de vista un poco más directamente. Mi nombre es Franco y pues me van a ver un poquito más seguido por aquí, siempre y cuando a ustedes les guste este formato y también les guste más o menos este nuevo tipo de video. Quiero hablar de autos que tú no debes considerar al momento de comprar, ya sean autos muy complejos, autos muy grandes, otra vez inclusive autos demasiado pequeños que compras tal vez sin pensar muy bien antes de gastar tanto dinero, porque los autos cuestan dinero, son muy costosos y muchas veces las personas compran el auto que no necesitan. Entonces vamos a comenzar primero hablando de los autos por tamaño. No te compres un auto muy pequeño si lo que realmente tú piensas a futuro tener una familia numerosa, una familia grande. Lo mejor que tú puedes hacer es comprarte un auto grande, por ejemplo aquella Jeep, siempre y cuando tú sepas que tú vas a tener una familia con 2, 3 hijos, con tu mujer, con tu madre, con tu padre. Entonces si a ti te gusta además de ello viajar con todos ellos, sería bueno que te compres un auto grande, inclusive aunque no hayas empezado el proyecto de tener una familia grande, pero ya aunque sea tienes el auto para que te facilite un poco las cosas y te alivie el trabajo de tener que viajar todo con todos ellos. Ese es el punto número uno: no gastes tanto dinero en un auto grande si es que no realmente estás pensando en ampliar la familia. ¿Cuántas veces he visto personas solas que ni siquiera tienen intención ni de tener novia, ni de viajar, ni de tener familia, ni de tener amigos, que se compran autos gigantescos y terminan pagando miles y miles por un auto que simplemente no usan a todo su potencial y a todas sus características técnicas, ¿no? Entonces, si eres una persona sola que no te gusta viajar, que te gusta andar en la ciudad, búscate un auto más pequeño, más compacto, más fácil de conducir y más económico. Digo, luego también está el problema de los autos pequeños. Hay gente que tiene una familia extremadamente grande o inclusive tiene un proyecto de tener una familia grande y no quiere cambiar de auto. No cambian de auto y tienen, por ejemplo, un Kia Picanto, un Kia Rio, cuando podrían tener un auto un poco más grande. Inclusive si las posibilidades de dinero no están malas, deberían cambiar de auto y especialmente tú comprarte un auto más grande si es que tienes un auto pequeño. Yo he visto con mis propios ojos familias que van a la playa, familias que van al campo, muy apretadas, y inclusive tener tanta gente dentro de un auto es inseguro. Igual van felices a 120, 130 kilómetros por hora en un auto de este tamaño, 5 o 6 personas. Y eso realmente no es tan seguro. Por ende, deberías buscar un auto más acorde. Ni tan grande para una persona sola, ni tan pequeño para una familia entera. Ve buscando algo que se te acomode bien, especialmente en el tema del tamaño, porque siempre también el tamaño tiene que ver mucho con la seguridad. Por supuesto, no en todos los casos, pero sí, la mayoría de los casos de los autos que vemos todos los días andando por las calles de nuestros países, mientras más grandes, más seguros. No hay nada que hacer. Siguiente consejo: tal vez en algún momento tú te quieres comprar un auto extremadamente costoso. Tal vez hoy en día te está yendo muy muy bien, te quieres comprar una marca alemana, ya sea BMW, Mercedes, Audi. Y déjame decirte que esperes un segundo, espera y espera, y analiza muy bien, más que nada, el presente, el futuro. Piensa si es que realmente puedes pagar ese auto, sus mantenimientos, su combustible, la mensualidad que te cuesta ese auto al banco. Te lo sacas por banco, esto te va a costar una mensualidad todos los meses, y además también intereses, moras y penalidades si es que te demoras en pagar. Entonces no te emociones mucho al ver el primer auto que encuentres, ni mucho menos busques las marcas más costosas actualmente si es que en este momento te está yendo bien. Tal vez más adelante te vaya un poco mal, tal vez bajen tus ingresos. A muchísimas personas por la pandemia le ha pasado eso y han tenido que vender sus autos. Si tú en este momento ves los clasificados de autos de segunda mano, vas a encontrar muchísimos autos de segunda mano que se venden a un precio regalado, porque las personas simplemente no pudieron pagarlos y los sacaron hace un año, en el 2019, a finales del año 2018, y realmente no pueden pagarlos por endeudarse por un auto que simplemente les fue muy bien en un momento y ya no saben qué hacer con el auto. O sea, te explico: cómprate un auto siempre pensando no en tu presente, cómprate un auto pensando en el futuro. Muchos dicen: wow, tú tienes miles de suscriptores y miles de vistas al año y a la semana y al mes, ¿por qué no tienes un vehículo un poco más excéntrico? ¿Por qué no tienes un BMW, un Mercedes, un Audi? Y les digo: no, estoy feliz con la Kicks y no me parece una mala compra. Yo sé que muchas personas la odian, les parece un auto horrible, pero a mí me parece un auto que no solamente es bueno porque está hecho en base a la plataforma del Versa, sino que también es un auto que no me quita grandes cantidades de dinero todos los meses, ni en mantenimientos, ni en gasolina, ni en la mensualidad del banco, ni en los pagos de los intereses, ni en el seguro, ni nada por el estilo. Es un auto que no siento que lo tengo, monetariamente hablando. Entonces, si tú en este momento o más adelante te va bien, piensa bien qué auto te vas a comprar. No compres un auto tan rápido, tan caro.
cómprate un auto que puedas pagar, que sea cómodo para ti. Y por supuesto, no tiene que ser una Nissan Kicks, puede ser cualquier otro auto que con el cual tú te sientas cómodo, pero no trata de no endeudarte mucho al principio. Cuando tú ya tengas cierta solvencia económica y además también que tengas asegurado un poco más el futuro, te compras un auto más costoso. Te pongo un ejemplo: hay muchísimas personas que venden su BMW o su Audi o su Mercedes-Benz aquí en Perú 2 o 3 años de mantenimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque no quieren pagar los mantenimientos, y muchas veces los mantenimientos de uno de esos autos son 500, 600, $800 por un motor 4 cilindros, y por solamente hacer un cambio de aceite no tiene mucho sentido. Entonces las personas prefieren venderlos y comprarse un mismo auto pero del año, o buscar otro ejemplar japonés o coreano, porque simplemente compraron un auto extremadamente caro en el momento que podían y luego se arrepintieron. Eso está mal. Vamos, 2 consejos: no comprar un auto muy grande y muy pequeño si no necesitas, y no comprar un auto muy caro si es que en cierto momento tú estás muy bien pero no sabemos exactamente qué tal es el futuro, ¿no? Y como último consejo, si no puedes comprarte un auto nuevo, no te decepciones, cómprate un auto usado. Existen infinidad de autos usados de segunda mano que puedes comprar. Aquí podemos ver en la pantalla autos de menos de $10,000. Estoy hablando de camionetas muy buenas, inclusive con tracción 4x4, motores bastante grandes, inclusive autos de lujo, BMW, marcas alemanas de primer nivel. Entonces no te apures tampoco en comprarte un auto nuevo, porque un auto nuevo no es garantía de nada más que solamente el tema mecánico. Si tú sabes cuidar un auto de segunda mano y además también sabes elegir bien un auto usado, seguramente que te va a rendir muy muy bien. Por $10,000, por $7,000, por $5,000 puedes conseguirte un buen auto, puedes conseguirte un muy buen auto. Simplemente tienes que buscar un poco más, si es un poco más de trabajo, porque simplemente en la concesionaria te compras un auto nuevo y te vas feliz, y si pasa algo pues llamas a la aseguradora, llamas a la tienda, y simplemente por la garantía ellos cumplen un protocolo para poder brindarte el mejor auto posible, ¿no? Pero si tú no quieres comprarte un auto nuevo, no te apures y no necesitas hacerlo, no es necesario. Cómprate un auto usado bueno, existen muchísimas opciones. No importa en qué país de América Latina te encuentres, vas a encontrar una buena opción de auto usado, ya sea de las marcas japonesas, alemanas, inclusive si buscas bien, inglesas, americanas. Entonces existe una gran cantidad de autos de segunda mano que puedas comprar. Si tú ves nuevamente que en este momento se está yendo muy bien, hemos visto que puede inclusive haber una pandemia que afecte de manera bastante importante nuestra economía, entonces cómprate un auto de segunda mano si no estás listo, pero búscalo bien, ten mucha paciencia. Además también cuestiona al dueño, cuestiónate a ti mismo si es que realmente necesitas un auto pequeño, un auto grande, o simplemente quieres un auto que realmente vaya contigo. Busca bien un auto que vaya contigo, no te compres un auto nuevo si no es necesario, no te compres un auto caro si no realmente lo necesitas, y si es que tú sabes que en cierto momento no vas a poder pagarlo o mantenerlo en general. Yo sé que yo no soy ningún experto de autos, ni mucho menos tengo que decirte a ti que tú realmente eres el experto qué hacer con tu propia vida ni con tu propio dinero, pero en mi opinión, pensar un poco antes de comprar un auto y evitar los autos que no necesitamos o que simplemente no son productivos ni buenos para nuestras vidas, podríamos dejarlo de lado, porque de acá en 5 años me podría comprar un auto deportivo de solamente 2 puertas y ya podría tener tal vez otro auto de segunda mano para poder también andar todos los días por la ciudad. Un poco de paciencia, un poco de cabeza fría, porque por lo general los mayores errores al momento de comprar un auto se cometen específicamente al momento de comprarlo. Sin pensarlo, nos dejamos llevar por los vendedores, nos dejamos llevar por las personas que simplemente quieren sacar rápido un negocio, porque vender un auto al final de cuentas es un negocio, y tal vez no a nosotros los compradores ese negocio siempre nos conviene. Entonces esos han sido mis consejos: autos que no te deberías comprar, autos que no deberías considerar al momento de comprar un auto nuevo, un auto muy grande para ti, un auto muy pequeño para ti, un auto extremadamente caro aunque en este momento puedas pagarlo. Tal vez puedas analizar si es que te conviene en este momento o hacerlo tal vez un poco más adelante. Bueno muchachos, esto ha sido todo conmigo el día de hoy, algunos consejos. Espero seguir haciendo esta clase de videos ya dentro de otros autos, no necesariamente dentro de la Nissan Kicks, y enseñarles pues el Mazda 3 que tengo en mente hace tiempo enseñarles, y otros autos pues que veremos que van cayendo al canal. Esto ha sido todo conmigo y nos vemos a la próxima, tal vez mañana, tal vez pasado, con un video regular, un top, o tal vez otro de estos. A muchas personas no les gusta cómo manejo, así que esto de conducir mientras grabo lo voy a dejar un poco más de lado para hacer esto cara a cara, para que me conozcan. Y si tienen algún comentario, por favor déjenlo abajo en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y por favor díganme qué otros temas así les gustaría que hablemos, más consejos. También ustedes me pueden dar sus consejos aquí por el mail que está aquí abajo en la descripción, o también en sus comentarios déjenme otros consejos que ustedes le podrían dar a otras personas que están en este mismo canal viendo estos videos para aprender. Todos estamos aquí para aprender. Cuéntenme sus experiencias de los autos que tal vez compraron que no eran necesariamente buenos para ustedes. Chao.